Fantástico, porque ver el fútbol de aquí todo el rato. También he de decir que los vecinos
trabajo hay diferentes escenas alusivas al descubrimiento. Pues en una de ellas vemos a Isabel la Católica empeñando sus joyas para que Colón fuera mejor, ¿no? Pues esta es la Plaza de Colón. Aquí está el Centro Cultural Fernando Fernán Gómez. Debajo hay salas de teatro, de conciertos. Si tienen interés en ver algo de alguna obra de las que estén poniendo, pueden sacar las entradas y ahí lo van a hacer. A nuestra derecha tenemos el edificio de la Biblioteca Nacional. Este edificio es comparte con, en el Paseo de Recoletos, que es por aquel lado, la Biblioteca Nacional, que tiene guardada en sí. Pero es un juego. Estamos en la Plaza de Cibeles, otro de los sitios emblemáticos de la ciudad de Madrid. Aquí tenemos a la diosa Cibeles tirada por, en un carro maravilloso, majestuoso, que está tirado por dos leones, que primero no eran leones, eran dos amantes, Atalanta y Pómenes. Los chicos
Sí. Teatro y alto, ¿viste? Como la calle. ¿Cómo era? Es un puente en Venecia. Yo lo crucé. Caballo.
hombre. Es que realmente deberían de ser 3 y hay 4.
Allá arriba, al noroeste, ese es por Vigo, por allá por donde estaba tu abuelo. Sí. Una colonia allá arriba.